Muy buen día, mi nombre es Gustavo Sánchez, tengo una maestría en filosofía y un posgrado en docencia universitaria, todos avalados por esta universidad, la Universidad Rafael Landívar, de aquí, de Guatemala. En su oportunidad, cuando estaba estudiando la maestría en filosofía, recibí clases con el padre Antonio Galo, y desde sus clases fenomenológicas, desde Husserl, vi crecer su propuesta en valores. Bien, a partir de ello es que descubrimos que los valores se desarrollan a partir de la unidad del yo, de todo aquello que nos constituye. Esta unidad del yo, a su vez, parte de la noción de un sujeto que capta y sobre todo acepta la alteridad, acepta al otro, reconoce que no está solo en el mundo. El yo, entonces, no es un centro vacío, es un sujeto que se interrelaciona con otros sujetos. En la propuesta del padre Galo, el yo parte de la dignidad, atraviesa la libertad, se hace fuerte por la responsabilidad y se entrega al otro en el servicio. Pero, más allá del saber cuáles son, ¿qué nos deja esta propuesta para la vida? Pues bien, nos deja que los valores es inútil aprenderlos desde la teoría. Se puede hacer, sí, pero no tiene sentido. No es lo mismo aprender que aprender, hacer la aprehensión del valor. Esta aprehensión del valor se hace realidad a través de interiorizar los valores. Porque finalmente, la interiorización lo que hace es, lo que provoca en nosotros es poner en práctica los valores. Aun cuando conscientemente no lo estemos haciendo, si están bien interiorizados, los ponemos en práctica. Como levantarse, como respirar, como dar una sonrisa a un buen amigo. No nos cuesta hacerlo, es simplemente un valor bien interiorizado, transmite y llega. Y esto, estimados amigos, es lo más importante que aprendí con el padre Galo. Gracias.